nos levantamos los miércoles y los domingos a las 7 de la mañana para ir a vender nuestros productos en el mercado en Ribadeo. Todo lo que ganamos es a media, el trabajo va a ser a media, compartimos vida a media. La finca nace en el 80. Empezamos haciendo agricultura convencional y más o menos en el 2000 nos inscribimos a Agricultura Ecológica de Galicia y pusimos el nombre de Asfadegas, que quiere decir lugar de fadas. En castellán pues será hadas y en Galicia haberailas, haberlas hay. Bueno, llega un momento que te llega la edad para la jubilación y entonces para mí esto era como un hijo más y era perder aquí como 40 años de trabajo, ¿no? Se quedaba aquí la finca como un poco parada y abandonada y nos daba un poco de lástima todo el trabajo que habían realizado ellos durante toda su vida, ¿no? Y entonces decidimos, bueno, pues vamos a probar a seguir con su proyecto, a ver cómo resulta, ¿no? Para nosotros la llamada de nuestra hija cuando nos dijo que se quería coger la explotación fue un alivio. Cuando nos incorporamos, fuimos allí a las oficinas y nos dijeron, bueno, los tres modelos que hay son estos, comunidad de bienes, cooperativa, parece que era, y la titularidad compartida, ¿no? Entonces estuvimos mirando cómo era cada uno y dijimos, bueno, es lo que más se ajusta a nuestra situación. Pues es titularidad compartida, ¿no? Me va al 50% de los rendimientos y, bueno, me parecía lo más equitativo, ¿no? Pues a mí una ventaja grande me parece, por ejemplo, de independencia, ¿no? Si tengo que hacer algún trámite al banco, no necesito que vaya Marta a firmar o ingresar o quitar dinero. Cualquier papel hacia la administración, pues lo podemos hacer indistintamente una o la otra. Esta ley lo que hace es reconocer el trabajo de la mujer dentro de la empresa familiar, ¿no? La mujer es el pilar clave para el mundo rural. Yo creo que titularidad compartida es sinónimo de igualdad para una mujer, porque tiene un trabajo invisible que ahora está reconocido con esta nueva ley.